I'm here at the final march of the PSUV party in the middle of Caracas. This was a gigantic rally that spanned for blocks and blocks. We heard from President Nicolas Maduro, Constituent Assembly President Diosdado Cabello, and we spoke to leaders of social movements. This election is especially significant for the PSUV party because it is an opportunity to completely marginalize Juan Guaido's coup and recapture the National Assembly from right-wing control. Vamos los candidatos del gran polo patriótico Simón Bolívar en el comando de campaña de Río Viva a recuperar la Asamblea Nacional que fue secuestrada hace 5 años. Hace 5 años la derecha internacional y sus lacayos aquí en Venezuela jugaron con el sentir del venezolano, le prometieron muchas cosas y lo que lograron fueron sanciones a nuestro país y un bloque inminente que nos tiene tanto el gobierno norteamericano como los gobiernos europeos. Entonces, esta importante victoria que vamos a tener el 6 de diciembre es para recuperar la Asamblea Nacional y para ejercer nuestro derecho internacional. La Asamblea Nacional saliente, golpista por demás, instrumentalizó el Parlamento para hacer golpes de Estado, intentos de magnicidio y un conjunto de cosas que lo que hacían era aumentar el sufrimiento del pueblo. O sea, un conjunto de sanciones que ellos clamaban a que, por ejemplo, se bombardeara el propio pueblo que los eligió. Entonces allí el pueblo venezolano ya está consciente, inclusive el opositor, o sea, el pueblo opositor que creyó en ellos en el 2015 con la falsa promesa, la última cola y todo eso, ahora se dio cuenta de los ladrones que son, todo lo que le robaron al país, todo lo que siguen pidiendo, supuestamente contra el gobierno, pero ya todo el mundo sabe que las sanciones afectan en lo minúsculo hasta el último venezolano en el último rincón. Te están retando. Ellos quieren convertir una Asamblea Nacional, una elección de diputados y diputadas en un plebiscito. Y así lo dijeron. Y yo dije, yo creo en el pueblo, yo confío en el pueblo. Entonces le dije a la oposición, oposición, que te vas a la calle a atacarme, a mentir y a decir tanta bolsería, acepto tu reto. Entonces el domingo un plebiscito. Si ustedes ganan, yo me voy de la presidencia. Me voy. Me voy. Es una elección nacional. Bueno, nosotros estamos marchando como pueblo afrodescendiente porque ambas compañeras por primera vez en la historia de nuestro país hay la oportunidad de participar como candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente y porque es en el proceso bolivariano donde nosotros hemos logrado avanzar en diálogo con el Estado venezolano para la realización y la ejecución de políticas públicas hacia la población afrodescendiente. Por eso hoy acompañamos la marcha, por eso hoy le decimos al mundo entero y a todo el pueblo venezolano que este próximo domingo 6 de diciembre deben acudir a su centro de votación a ejercer su derecho al voto para que le digamos al mundo que vivimos en democracia, somos libres, queremos un país soberano e independiente. Yo estoy marchando porque yo creo en mi país y tengo una convicción muy propia. Si yo me enamoro de una mujer muy joven y me le da cáncer, yo batallo hasta con Dios para robarle a él su vida. Y mi patria vale más que 1000 mujeres, porque ella es la nacencia de esta tierra. Pero no hay nada más bonito que el ejercicio del sufragio. Y eso, todos los venezolanos, los que estamos registrados en el patrón electoral, con el poder electoral que es el CNE, vamos a dar esa bonita feria y fiesta electoral para demostrar de una vez por todas de que el pueblo venezolano resuelve sus problemas con votos.